Si te gustaría conocer un poco más a detalle la historia de los speedruns de Halo, puedes checar la lista de reproducción que tengo en la descripción, en la esquina superior derecha o en el comentario fijado. El speedrunning es un pasatiempo que muchos jugadores compartimos, y que aunque algunos lo hacen de manera casual, hay personas que llevan el speedrunning a niveles de competencia bastante elevados, a tal punto que puede ser comparable con un eSport, pero con la desventaja de que los speedruns no cuentan con una regularización centralizada, no hay un organismo que establezca reglas, únicamente los miembros de la comunidad son los que por voluntad propia establecen reglas y ellos mismos las ejercen. Por esta misma razón, cualquiera puede participar en este tipo de competencias, pero el problema recae en que siempre que hay dinero o algún tipo de reconocimiento de por medio, solo es cuestión de tiempo para que alguien busque la manera de obtener algún tipo de ventaja a base de trampas, engaños o mentiras. Lamentablemente, Halo no se salva de esto, ya que alguien que alguna vez fue considerado uno de los mejores speedrunners, administrador del que fue el sitio principal de speedruns de Halo y un pilar fundamental en la comunidad, también sería el mayor tramposo que jamás se hubiera visto en la historia del juego, engañando no solo a sus amigos y demás jugadores, sino al mismo libro Guinness de los récords mundiales por casi 10 años. Esta es la historia del speedrunner que mató los speedruns de Halo. Esta es la historia de Cody Miller. En el año de 2004, los sitios Halo.Bungie.org y Mythica.org llevarían a cabo un concurso llamado Going Nowhere Fast, el cual era en realidad una competencia de speedruns, en la cual durante un lapso de 30 días, cualquiera podía mandar videos con sus mejores tiempos en cada uno de los niveles de Halo Combat Evolved. Los premios no eran muy ostentosos, pero a pesar de eso, esta pasaría a ser conocida como la primera competencia de speedruns de Halo en la historia, y en la cual un joven cuyo nombre de usuario era Cody Miller participaría, obteniendo no uno, sino dos de los mejores tiempos del concurso, 24 minutos con 21 segundos en Verdad y Reconciliación, y 20 minutos con 57 segundos en La Biblioteca, serían los récords que Cody Miller establecería, y aunque actualmente estos tiempos no son nada competitivos, fueron lo suficiente para que Cody Miller destacara del resto, junto con otros jugadores extra. Con el paso del tiempo, Cody Miller seguiría formando parte de la comunidad, hasta volverse administrador de High Speed Halo, mientras seguía haciéndose un renombre dentro de la comunidad con sus speedruns de Halo 1 como de Halo 2. En el año de 2005, Twin Galaxies, una organización encargada de llevar el registro y reconocimiento de los récords mundiales relacionados con videojuegos, publicó un reto de $250, esto para el primer jugador en completar Halo 2 en legendario y sin morir en una sola sentada. Dicho reto tenía una duración total de un año para poderse completar, pero no sería hasta el mes de agosto cuando Cody Miller se volvería el primero en completar el logro. Cody Miller obtuvo un tiempo de 3 horas, 17 minutos y 50 segundos. Y a diferencia de muchos que verán este video y de seguro dirán que ya lo lograron, Cody Miller no solo tenía a su primo de testigo, Cody Miller tenía un video que probaba lo que hacía. En una cinta de VHS, tenía más de 3 horas y media de pruebas, y que Twin Galaxies incluiría en su registro para siempre. Menciono esto porque en el año de 2006, haber realizado eso fue bastante conveniente para Cody Miller, ya que el libro Guinness de los récords mundiales estaba buscando implementar su versión gamer, la cual vería la luz en el año de 2007. Así que Twin Galaxies se asociaría con los récords Guinness, y así los récords Guinness utilizarían el registro de récords de Twin Galaxies para su nuevo libro. Así sería entonces el cómo Cody Miller entró a los libros Guinness, y gracias a esto se volvería uno de los jugadores más respetados dentro de la comunidad, o al menos así sería hasta el año de 2011.
Tuvieron que pasar 4 años para que Cody Miller pudiera mostrar sus habilidades en persona. El jueves 6 de enero de 2011, durante la primera iteración del evento Awesome Games Done Quick, Cody Miller jugaría Halo Combat Evolved, esto en la máxima dificultad, legendario, o al menos es lo que intentaría, ya que su participación en el evento sería algo lamentable y que comenzaría a levantar sospechas sobre su supuesta habilidad. El primer nivel no fue tan malo, pero después de haber pasado más de 15 minutos en el segundo, Cody Miller decidió bajar la dificultad de legendario a heroico, lo cual significaba que estos 15 minutos habían sido en vano, ya que tenía que empezar a jugar el nivel desde cero. Después, a mitad del juego, al llegar al nivel de la biblioteca, bajaría de nuevo la dificultad, pero en esta ocasión a normal. Y para este punto, ya habían transcurrido 2 horas con 40 minutos desde el inicio del juego. Esto no en un gameplay o un stream casual, sino en el mayor evento de speedruns a nivel mundial, y siendo lo que muchos consideraban uno de los mejores jugadores del juego. Así fue como Cody Miller no solo demostró lo poco preparado que se encontraba, ya que a pesar de los cambios de dificultad y la falta de habilidad, también demostró una gran carencia de conocimientos del juego, ya que se perdió dentro del nivel 343 Guilty Spark y falló uno de los brincos más importantes del juego en ataque a la sala de control. Con todo este desastre, Cody Miller pasaría de un tiempo estimado de 2 horas con 30 minutos a poco más de 4 horas. Esto se volvió un completo desastre y que haría que cualquiera se cuestionara la verdadera habilidad de Cody Miller. E incluso actualmente se podría pensar que con esto Cody Miller fue baneado de los eventos. Pero no. A pesar de este desastre, Cody Miller regresaría el siguiente año, pero en esta ocasión jugando Halo Reach en legendario. Su tiempo estimado en esta ocasión era de 2 horas con 50 minutos, y claro que en esta ocasión el resultado no fue tan distinto. En lugar de terminar el juego en 4 horas, lo terminó en 3 horas con 12 minutos, pasándose 22 minutos de su tiempo estimado. Y lo peor fue que gracias a este horrible y desastroso desempeño por parte de Cody Miller, los mismos organizadores crearon una regla nueva, la cual llamaron The Halo Rule, o la regla de Halo en español. Dicha regla estipula que si tu speedrun va mal, los administradores están en todo su derecho de parar por completo tu juego, o como le llaman ellos, hacerte una mercy kill, o muerte piadosa, lo cual literalmente es apiadarse de tu alma y evitar que hagas un ridículo mayor al terminar con tu speedrun. Junto con esta regla, de manera interna, Halo sería catalogado como el peor juego para mostrar durante el evento, y aunque no fue algo público, Halo fue baneado de manera indefinida dentro del evento. La mala fama que en ese entonces Cody Miller creó para Halo tardó demasiado tiempo en ser olvidada, y de hecho no fue algo fácil de lograr. Incluso hubo quienes empezaron a odiarlo por esto, y aquellos que se consideraban sus amigos empezaron a cuestionar sus marcas registradas, ya que ¿cómo es posible que alguien que tiene récords mundiales tan impresionantes pueda al mismo tiempo ser un fraude a la hora de jugar en vivo? Así que después de esto, la misma comunidad comenzaría a revisar a detalle sus speedruns y récords. Sería entonces que descubrirían lo que ya muchos están sospechando: Cody Miller había hecho trampa, no solo en uno, sino en la gran mayoría de sus speedruns, ya que después de un análisis profundo se encontrarían pruebas de edición de video y manipulación de cinta en sus récords mundiales, incluyendo el controversial Halo 2 sin morir que estaba registrado en el libro de los récords Guinness. Lamentablemente no hay muchos speedruns de Cody Miller que hayan sobrevivido el paso del tiempo, pero por suerte, si quieres ver las 4 horas que se tardó en Halo 1, las 3 horas que se tardó en Halo Reach, o el video donde no muere en Halo 2, los puedes encontrar en la descripción. En este último, se pueden notar algunas inconsistencias en las pantallas de carga, e incluso en algunos niveles no existe el acarreo de armas, algo que sin duda Twin Galaxies tuvo que haber notado a la hora de verificar su speedrun. Pero vaya, no sería la primera vez que Twin Galaxies verificaba un récord con trampas. En cuanto Cody Miller fue descubierto, fue baneado permanentemente de cualquier tipo de speedrun, y ya no se sabe qué fue de él desde ese entonces. Su récord obviamente fue borrado del libro Guinness de los récords mundiales, pero si alguien por ahí encuentra la versión de 2007, puede verlo todavía.
Lo que de verdad es sorprendente es que el récord falso de Cody se mantuviera vigente desde 2005 hasta 2013 y que por muchos años se saliera con la suya. Probablemente, al igual que muchos, Cody Miller comenzó haciendo speedruns de manera legal, pero llegó a un punto en el que su habilidad no era suficiente para seguir siendo relevante, así que comenzó a alterar de cierto modo sus speedruns para poder mantenerse vigente. Pudo haber sido recordado por la comunidad como algo bueno, como todos aquellos que pasaron de ser speedrunners a un logro dentro del juego. Pero ahora Cody Miller solo es recordado como una mancha negra en la historia de los speedruns de Halo. Como mencioné anteriormente, los problemas con los organizadores del evento de speedrun se arreglaron, y esa es otra historia que si gustas podría contar en otro video. Ya sabes que yo soy Pedrogas, muchas gracias por ver y nos veremos en la próxima.